Muy buenas noches, amigos. Darles nuevamente la cordial bienvenida al programa Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, vamos a comentar en esta hoja de cálculo un poquito cómo vamos a ir construyendo. En base a lo que hemos estado conversando, lo primero que podríamos indicar es que ya sabemos que las matrices IPER se definen por puestos de trabajo. ¿No? Eso lo señala claramente el marco legal. ¿No? Las matrices IPER se van a trabajar por puestos de trabajo. Ahora, ¿cómo llego yo al puesto de trabajo? ¿Cómo llego yo al puesto de trabajo? Entonces, en primera instancia, tengo que definir un proceso. El proceso puede ser, por ejemplo, producción, si es genérico, o si quiero algo muy más específico, producción de cuadernos. Es una fábrica que se dedica a la producción de cuadernos. Proceso, producción de cuadernos. Este proceso, llamado producción de cuadernos, está definido por un conjunto de actividades. Por ejemplo, una actividad puede ser la fabricación de las hojas, el diseño de las hojas, la impresión de las hojas que van a ir en los cuadernos. Otra actividad puede ser la elaboración de las tapas. Entonces voy a colocar acá actividad, elaboración de las tapas del cuaderno. O elaboración de tapas. Elaboración de tapas del cuaderno. Esa actividad de elaboración de tapas la voy a poder construir siempre que empiece a definir tareas específicas. ¿Cómo cuáles? La primera quizás sea el corte de las tapas. Otra tarea podrá ser el estampado de las tapas, el plastificado de las tapas, entre otros. La tarea me define o nos define a nosotros recién cuál va a ser el puesto de trabajo de la persona. Entonces tenemos proceso, actividad, tarea, puesto de trabajo. El proceso, ingreso y salida, transformación de lo que ingresa versus lo que sale. Ingresa materia prima, sale cuaderno. Ese proceso es un conjunto de actividades que van a componer el cuaderno. Ese conjunto de actividades pueden ser, por ejemplo, la elaboración de tapas, la fabricación de las hojas que van a ir en los cuadernos, etc. Esa actividad que estamos cogiendo, que en este caso es elaboración de tapas, se lleva a cabo a través de un conjunto de tareas. Una tarea puede ser el corte de tapas, otra puede ser el plastificado de la tapa, otra puede ser el sellado a calor de las tapas, si es que estas tapas van a tener un color especial. Y esas tareas en específico ya me van a definir el puesto de trabajo. Por eso va a ver usted muchas matrices que cuando se empiezan a construir, empiezan así. Empiezan definiendo el proceso, actividad, tarea, y luego te definen el puesto de trabajo. Te definen luego el puesto de trabajo. Proceso, ya lo hemos descrito en un momento, ¿no? Producción de cuadernos. Tarea. Elaboración de tapas. Perdón, actividad, elaboración de tapas. Tarea, corte de tapas. Puesto de trabajo. No hemos definido nuestro puesto de trabajo. Sabemos que un conjunto de tareas me define el puesto de trabajo. Tendría que colocarle un nombre al puesto de trabajo. ¿Puedo colocarle operario de producción? No es muy recomendable porque es un nombre muy genérico. Imagínate que tenga, pues, diferentes tareas, un operario de producción. En otra tarea, otro operario de producción. Para efectos de administración, para efectos de poder
diferenciar entre un operario y otro va a ser muy difícil. Quizás podamos colocarle operario de corte y rebobinado, ¿no? Operario de corte y rebobinado. Este operario de corte y rebobinado puede ser un conjunto de tareas. El conjunto de tareas me define las actividades y las actividades me definen el proceso en general. Entonces, puedo empezar a elaborar mi matriz IPRC de la siguiente forma. Proceso, producción de cuadernos, actividad, elaboración de etapas, tarea, corte de etapas, puesto de trabajo, operario de producción, no, operario de corte de etapas, operario de corte de etapas, listo. Bien, usted maneja su Excel, le da un formato un poquito más amigable. Lo que quiero es un poquito ir construyendo. Para mí sería mucho más fácil mostrarle una matriz IPRC ya hecha. A veces hay un montón, pero creo que es mejor ir construyendo. Entonces vamos dándole forma a nuestra matriz. Y acá tengo ya el puesto de trabajo. Operario de corte de etapa. Listo. Bien, definido el puesto de trabajo, vamos a identificar todo lo que le pueda hacer daño al trabajador en ese puesto de trabajo. Eso que le pueda hacer daño al trabajador en el puesto de trabajo, lo vamos a llamar peligro. En su concepto más sencillo, el peligro es todo lo que le pueda hacer daño al trabajador. Para tener mayor referencia, vamos a ir a la presentación. Hemos conversado que vamos a definir la metodología. De esa metodología, el IPRC está orientado netamente al puesto de trabajo. Cogemos nuestra transformación, nuestro mapa de procesos. Del mapa de procesos, definimos actividades, tareas y llegamos al puesto de trabajo. Este es el flujo del corte de bobinas. El corte de bobinas, nombre técnico, en realidad lo que vamos a hacer es cortar el cartón. Este cartón ingresa por el eje de portabobinas, que vendría a ser el número 1. Y básicamente es como si fuera un rollo de papel higiénico en gigante. Son 400 kilogramos, pero obviamente no contiene papel, lo que contiene es cartón. Lo que hace la máquina es empieza a soltar este rollo y luego empieza a rebobinar. Y en la medida en que va rebobinando, va cortando. Entonces pasamos de tener un rollo grande a tener un rollo pero en tajadas. Ese es el corte y rebobinado. Cuando hacemos ese proceso de corte y rebobinado, estas hojas de cartón atraviesan unas cuchillas. Entonces, sobre esa imagen nosotros podemos identificar una serie de peligros, entendiendo que el peligro es lo que le puede ocasionar daño al trabajador. He sombreado o he colocado en un marcador amarillo específicamente estas cuchillas, ¿no? Que si usted observa muy bien, están tapadas con una mica. Esa mica tiene un asa de color negro en el centro. Esa es una famosa guarda de seguridad. Lo que hace es evita que el trabajador entre en contacto con las cuchillas. Son de color transparente porque seguramente el trabajador necesita estar viendo constantemente cómo se está produciendo el corte. Entonces, de nuestra matriz IPRC, la idea es aprender un poquito los conceptos y cómo se va llenando. No es la idea identificar todos los peligros, no básicamente alguno en puntual para poder trabajar sobre ese peligro y ya usted pueda practicar otro tipo de peligros. Entonces, en esta imagen, el proceso es la producción de cuadernos, la actividad es la elaboración de tapas, la tarea es el corte de las tapas, o el puesto de trabajo es el operario de corte y rebobinado, y vamos a proceder a identificar los peligros. Y digo los peligros porque van a haber más de un peligro. Sin embargo, nosotros, para efectos de poder ir construyendo, vamos a coger un peligro en específico. En este caso, estamos tomando el peligro
cuchillas. Entonces vamos a colocar acá, peligro, cuchillas. Ojo, no es el único. No es el único peligro. Si no, vamos a colocarlo así para que se pueda de alguna forma inferir de que no es el único peligro. Puedo tener peligro de cuchilla. Esa máquina cuando empieza a girar, empieza a rotar, las cadenas empiezan a jalar, se empieza a generar el torque, el momento de fuerza, y todo ese movimiento de la maquinaria me genera un ruido. El ruido es considerado peligro, por supuesto, porque el ruido nos puede generar un daño. Todo lo que pueda generar daño es considerado como un peligro. Entonces, al peligro se le describe, al peligro se le identifica. Nosotros no estamos evaluando el peligro, estamos solamente identificando. Una vez que hemos identificado el peligro, pasamos al otro proceso. El otro proceso vendría a ser la evaluación del riesgo. Pero no podemos evaluar algo que no sabemos describir. Por eso es que lo primero es, antes de irnos netamente a la evaluación del riesgo, que es una cuantificación matemática, tenemos que referirnos netamente a la descripción del riesgo. Y usted va a encontrar muchas matrices en las cuales tienen proceso, actividad, tarea, puesto de trabajo. Algunas no tienen proceso, actividad ni tarea, de frente se van al puesto de trabajo, colocan peligro y te colocan riesgo. Y al costado de la palabra riesgo te colocan consecuencia. Quizás sea una de las formas más clásicas de llenar la matriz. Técnicamente no la comparto. Tendremos que definir muy bien qué es el riesgo para poder saber si es que va de esta forma. Vámonos a las definiciones de riesgo. Las definiciones de riesgo no las vamos a inventar. Están en las mismas normas legales. El Decreto Supremo 005-2012-TR nos señalan dos conceptos para riesgo. La primera definición de riesgo es que el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas. También tiene la definición de riesgo laboral, que es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso cause una enfermedad. Y también podemos citar la definición de la ISO 45001, que está en la parte inferior. Esta definición que está acá es la de la ISO 45001, específicamente en el capítulo 3, y se señala que el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo se define como la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que puedan causar los eventos o exposiciones. Tanto la primera definición de riesgo que tiene la 005-2012-TR como la definición de la ISO 45001 coinciden en que el riesgo es la combinación de dos elementos. La primera es la probabilidad de que ocurra algo y la severidad en caso ese algo pueda ocurrir. Por eso es que nosotros decimos que el riesgo es un término que está compuesto por dos elementos. El primero es la probabilidad y el segundo es la severidad. Por eso es que usted muchas veces debe haber escuchado riesgo igual probabilidad por severidad. Pero la probabilidad ya es un factor netamente matemático, ¿no? Y la severidad la podemos estimar. Sin embargo, en la primera parte de la matriz, a nosotros no nos interesa mucho todavía poder hacer estimaciones. Lo que nos está interesando a nosotros en esta primera instancia es solamente empezar a construir la descripción de. Entonces, no es adecuado colocar riesgo consecuencia, dado que el riesgo es la combinación de dos elementos. La combinación de qué, de la probabilidad de que ocurra un evento. Entonces voy a describir el riesgo en base al evento y la severidad del daño que pueda ocasionar. Voy a describir el riesgo entonces como el evento que puede darse y el daño que puede generar dicho evento. Entonces, acá vamos a describir el riesgo de esta forma.
pregunta sería, ¿qué daño me puede generar esta cuchilla? ¿Qué daño me puede generar esta cuchilla? Siempre los daños trataremos de colocarlos del menor daño al mayor daño. El menor daño podría ser un corte. Sin embargo, estas cuchillas son cuchillas bastante, bastante afiladas. Son cuchillas industriales. Por lo tanto, puede generarse un corte superficial. Puede producirse un corte profundo, inclusive puede producirse la amputación del dedo del trabajador. Muchas veces es más fácil llenar el daño y después llenar el evento. Para que usted pueda llenar el evento, lo que tendría que preguntarse es, ¿qué tiene que pasar con la cuchilla para que esta cuchilla me genere el corte? ¿Qué debe pasar con la cuchilla para que esa cuchilla me genere el corte? La respuesta a esa pregunta me va a dar a mí el evento, me va a dar esa circunstancia que debe pasar para que realmente pues se genere ese daño, ¿no? Y el evento seguramente va a ser la introducción de la mano del trabajador. Si el trabajador no introduce la mano, no llega a introducir la mano, el daño nunca va a pasar. Ese evento es lo que debe pasar para que el peligro se pueda materializar en el daño. Si es que usted hace que el trabajador no introduzca la mano, eliminó completamente el riesgo. Porque al no introducir la mano el trabajador, no se va a generar el daño. Por lo tanto, el riesgo es cero. Sin embargo, en esta primera parte todavía no nos está importando hacer la evaluación, sino la descripción. Pero ya con la descripción podemos darnos una idea de cómo se puede reducir el nivel de riesgo. Y vamos a darle un pequeño formatito para hacerlo algo más presentable. Con el peligro ruido también podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Con el peligro ruido podríamos exactamente hacer lo mismo. Acá tenemos el daño. Con el peligro ruido podremos hacer exactamente lo mismo. El ruido que me puede generar a mí, me puede generar fatiga auditiva, me puede generar fatiga auditiva. Si el ruido es de mayor intensidad, me podría generar la pérdida de la audición. Aquí la importancia, acá se ve la importancia de poder tener los resultados del monitoreo ocupacional. Si yo tuviera los resultados del monitoreo ocupacional en estos momentos, podría definir de forma más clara cuál es el daño. Podría definir de forma mucho más clara cuál es el daño. Lamentablemente no tengo la información, entonces estoy colocando una información un poco general. Si la exposición a ruido está por los 90 decibeles, podría describir directamente que eso sí puede generar la pérdida de la audición. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que se genere la fatiga auditiva o la pérdida de la audición? Tiene que generarse o tiene que darse la sobreexposición a este peligro. La sobreexposición al peligro
¿no? La sobreexposición al peligro me puede generar justamente eso, me puede generar la fatiga del trabajador. Muy bien. Entonces, de esa forma se va construyendo la matriz, no tiene nada del otro mundo. Bien, ahora, una vez que hemos determinado nosotros el proceso, la actividad, la tarea, el puesto de trabajo, hemos hecho la descripción del peligro, estamos describiendo el riesgo en términos del evento y en términos del daño, lo que tiene que pasar y cuál sería el daño en caso este evento se llegue a materializar. Y luego podemos empezar a introducir, luego podemos empezar a introducir toda la información que me está pidiendo el artículo 77 en esta modificatoria del Decreto Supremo 002-2020-TR. Podremos introducir, por ejemplo, si es que esta actividad es una actividad rutinaria o no es una actividad rutinaria. A eso se le suele llamar situación, ¿no? Se le suele llamar situación. Entonces, en situación podríamos tener, y es básicamente más que para llenar sería para marcar, ¿no? Para poder identificar en principio si es una situación rutinaria, si es un trabajo rutinario, y eso lo voy a definir en mi procedimiento, si es un trabajo no rutinario, o si es que el peligro que se está generando es producto de una situación de emergencia. Entonces, acá estamos definiendo cuál es la situación. Como esta actividad del corte de bobinas es una actividad habitual, es una actividad que se hace todos los días, tendría que marcar aquí que es una actividad rutinaria. Entonces, estamos marcando aquí que la actividad es una actividad rutinaria. Si es que el peligro fuera otro, el peligro fuera en una acción de mantenimiento, la actividad sería no rutinaria. Y si el peligro que estamos identificando es producto de una situación de emergencia, aquí en situación tendría que cliquear, ¿no? Tendría que colocarle acá que es producto de una situación de emergencia. En ese sentido, estaríamos en esta parte bien completando que la situación que estamos analizando es una situación rutinaria. Ahora, ¿qué otra información debemos introducir aquí? ¿Ese puesto de trabajo tiene enfoque de género? Puedo colocar acá también el enfoque de género. Ahí está, puedo colocar aquí el enfoque de género. Y el enfoque de género representa alguna protección especial para hombre, para mujer. Representa algún factor de riesgo en específico. Bueno, para el peligro cuchilla, no. El daño que le puede ocasionar a uno es precisamente el daño que le puede ocasionar al otro. Es indistinto. Es indistinto. Puedes colocar hombre, mujer y de repente agregar quizás uno más que diga indistinto. Pero si el peligro fuera la carga, si el peligro fuera la carga sería distinto. Si el peligro fuera la carga de 20 kilogramos a más, tendríamos que acá sí marcar el enfoque de género, ¿no? Esa carga está orientada seguramente pues para hombres. O si es que está orientada para mujeres, tener que tomar alguna medida de control. En este caso, el peligro cuchillas le va a generar precisamente el mismo daño, sin importar si la persona que está expuesta es hombre o es mujer. Entonces acá tenemos el enfoque de género. ¿El puesto de trabajo es apto para una persona con discapacidad?
¿Va a ser apto el puesto de trabajo para una persona con discapacidad? Y eso lo define su organización. Hemos visto que en la ley para personas con discapacidad, las empresas privadas están en la obligación de introducir el 3% de sus trabajadores con discapacidad, siempre que la empresa tenga más de 50 trabajadores. Ahora, ¿usted va a poder o permite que en ese puesto de trabajo haya personas con discapacidad? Eso lo define usted. No necesariamente ese 3% va a estar orientado a trabajadores en producción. Pueden estar orientados a trabajadores en oficinas administrativas, etc. Pero si llegase usted a definir que esa persona con discapacidad puede laborar en uno de esos puestos de trabajo operativos, tendría que definir acá, ¿no? Se evalúa la discapacidad de la persona. ¿Se evalúa la discapacidad de la persona para ese puesto de trabajo o no se evalúa la discapacidad de la persona para el puesto de trabajo? Puedo colocar acá simplemente un sí y un no. Entonces, toda la información que usted crea pertinente la puede ir agregando a su matriz. Pero vuelvo a repetir, esa información que usted tiene que considerar pertinente. Muchas, por ejemplo, lo que hacen en la matriz es te colocan el tipo de peligro, ¿no? Por ejemplo, cuchilla y te colocan al costado, ¿no? Tipo de peligro, peligro físico. Otros te señalan, no, ese es un peligro mecánico. Y empiezan a pelearse, no, es físico, es mecánico. Esa nomenclatura es importante, no mucho, es referencial. Más importante va a ser que usted identifique bien los peligros, porque si usted identifica mal los peligros, obviamente pues ya tiene un problemón, ¿no? Porque recuerde que peligro no identificado es peligro que no va a ser evaluado, y si no es evaluado, no le va a tomar prioridad, y al no tomarle prioridad, no se va a establecer una medida de control. Entonces hay que tener bastante, bastante cuidado también con eso. Entonces la información que usted va agregando es información referente a lo que hemos nosotros analizado en el marco legal. Una vez que usted ha terminado de llenar la información que le solicite el marco legal, puede ya introducirse directamente a la evaluación del riesgo. Podemos introducirnos ahora sí a la evaluación del riesgo. Sabemos nosotros que el riesgo es la probabilidad por la severidad, la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad del daño que puede ocasionar este evento peligroso. Esta probabilidad la vamos a analizar en base a algunos factores. Entonces vamos a analizar la probabilidad. ¿Qué tan probable es de que se dé ese evento? ¿Qué circunstancias tienen que pasar para que ese evento peligroso se vaya a dar? Y si en caso se diera, ¿no? Y si en caso se llegase a dar ese evento peligroso, ver qué tan severo es, ¿no? Entonces vamos a medir también la severidad a través de un factor llamado índice de severidad. Índice de severidad. Vamos a determinar un factor que vamos a llamarlo índice de probabilidad. Entonces, sabemos nosotros que el riesgo, ¿no? Sabemos nosotros que el riesgo es la multiplicación de la probabilidad por la severidad. Pues vamos a manejar para eso un índice
de probabilidad y vamos a manejar también un índice de severidad. Este índice de probabilidad se calcula en base a todas las situaciones probables que me puedan generar el peligro. ¿Qué probabilidades existen para que el trabajador interactúe con eso que le pueda hacer daño? Entonces se empiezan a manejar los famosos índices de probabilidad. Estos índices de probabilidad me van a dar como resultado un índice global de probabilidad. ¿Qué índice de probabilidad se maneja? El primer índice que se estudia es el índice de capacitaciones. ¿Por qué las capacitaciones? Porque un personal que se encuentre capacitado es un personal que no va a interactuar con el peligro. Hay menos probabilidad de que una persona capacitada realmente interactúe con el peligro. Pero si la persona no está capacitada, lo más probable es que sí interactúe con el peligro. Entonces, persona capacitada reduce el índice de probabilidad, porque el conocimiento que tiene le va a hacer no interactuar con el peligro. Persona no capacitada aumenta el nivel de probabilidad, porque el desconocimiento puede hacer que la persona interactúe con el peligro con mayor frecuencia. Entonces se maneja o se analiza ese índice de capacitación. Otro índice que también se maneja es el índice de procedimientos existentes. ¿Y a qué hace referencia los procedimientos existentes? Los procedimientos existentes hacen referencia a que si es que el trabajador tiene una forma ordenada y sistémica de poder hacer sus actividades. Es más fácil cocinar con receta que sin receta. Porque cuando usted cocina con receta, no necesita ser un gran cocinero para poder empezar a cocinar. Porque la receta que le va a dar a usted, le va a dar el paso a paso. Una receta es algo así como un procedimiento, para que se pueda entender mejor. Procedimiento es el paso a paso de cómo operar la máquina. Paso número uno, colocarse los EPPs. Paso número dos, verificar la limpieza y el orden en el entorno de trabajo. Paso número tres, encender la máquina. Paso número cuatro, medir los niveles de aceite. Paso número 5, esperar 15 minutos para operar la máquina. Paso número 6 y empiezas. Entonces lo que se le está dando al trabajador ahí, ¿qué cosa es? Es el paso a paso. Si el trabajador tiene un paso a paso de cómo hacer su actividad, pues eso va a ser muy beneficioso porque el paso a paso me permite restringir que la actividad se haga de la forma más segura posible. Pero si el trabajador no tiene un procedimiento y el trabajador labora como él convenga o como él crea conveniente, pues tiene un problema porque de repente, por apurado, no se coloca el EPP y de repente lo primero es encender la máquina. Puede producir un shock eléctrico, puede haber una máquina, puede haber una guía sin guarda, etc. Pero bueno, pues el trabajador no tenía un orden, así que de repente él pensó que colocarse el EPP es después que la máquina se encienda. Desconocimiento, no tiene procedimiento existente. Entonces el procedimiento nos permite también reducir la probabilidad de que se pueda materializar ese peligro. Entonces lo que estamos analizando nosotros ahí son las probabilidades. Es más probable si el trabajador no está capacitado. Es más probable si es que el trabajador no tiene procedimientos. Otro índice que también estudiamos nosotros es el índice de personas expuestas. ¿Cuántas personas se van a exponer al peligro? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¿Cuántas personas son las que se van a exponer al peligro? Es lógico pensar que mientras más personas se expongan al peligro, mayor va a ser la probabilidad de que algo le suceda. Mientras sean menos las personas que se expongan al peligro, pues la probabilidad de daño va a ser menor. Y vuelta,
volvemos a analizar la probabilidad. Y el cuarto índice que se estudia es el índice de exposición al riesgo. Y la exposición al riesgo está íntimamente ligada con el tiempo de exposición. No es lo mismo que un trabajador se exponga una hora, que se exponga 8 horas continuas, o que se exponga una vez al mes, o que se exponga una vez cada 6 meses, o una vez cada año. Mientras que la persona se exponga menos al peligro, menor va a ser la probabilidad de que ese peligro le cause daño. Si yo cruzo la pista 40 veces en un minuto, tengo más probabilidad de daño que si solamente la cruzo 1. Es lógico, a mayor exposición, mayor va a ser el índice de probabilidad, mayor probabilidad de daño. Entonces, la probabilidad la definimos nosotros en base a estos 4 índices que pueden hacer que la probabilidad baje o que pueden hacer que la probabilidad aumente. Capacitaciones. Vuelvo a repetir, personal capacitado baja la probabilidad. Procedimientos. El trabajador tiene procedimientos, baja la probabilidad de daño. Personas expuestas, poquitas personas, una persona nada más, baja la probabilidad de daño. Exposición al riesgo. La persona se expone una vez al año. Uy, la probabilidad es bajita, ¿ves? Pero pasa todo lo contrario si el trabajador no está capacitado. El desconocimiento lo va a hacer exponerse. Si el trabajador no tiene procedimientos, el desorden lo va a hacer accidentarse. Personas expuestas. Mientras más personas, mayor probabilidad de que alguien se accidente. De repente Juan alzó la palanca, María está atrás, pensó que la máquina estaba apagada y la electrocutó, la quemó, la chancó o la termina matando. Exposición al riesgo. Si te expones todos los días, tienes más probabilidad de que algo te suceda. Bien, entonces a estos índices se les asigna una ponderación. A esos índices se les asigna una ponderación. Y seguramente usted lo debe haber visto en algún momento en algunas tablas. Las tablas son referenciales. Usted puede colocarle la ponderación que crea conveniente para su actividad. Por ejemplo, esta tabla que voy a presentar es una de las más usadas y no estoy considerando ni estoy mencionando de que sea la que usted tenga que usar. Usted va a tener que usar la tabla de acuerdo a las necesidades de su empresa. Veamos. Vamos a copiar esta tabla para poder explicar un poquito más en qué consiste. Cuando usted quiere... Cuando usted quiera empezar a valorar la probabilidad, tiene que tener obviamente una referencia, ¿no? Y esa referencia usted mismo la va a definir. Por ejemplo, para esta organización, y hablo para esta organización porque para esta organización X, esa tabla es la que se ha definido. Y se ha definido con índices que van del 1 al 3, 1, 2, 3. Y se está trabajando con los 4 índices de probabilidad que nosotros hemos definido. Primera instancia, los índices 1, 2, 3, usted los puede cambiar de acuerdo a la proporción que usted desea dar. Usted le puede colocar 1, 2, 3, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Eso es libre. Segundo, yo estoy analizando 4 factores de probabilidad. Capacitaciones, procedimientos, personas expuestas, exposición al riesgo. Si es que mi giro de negocio fuera un giro de negocio netamente administrativo, no tendría sentido que yo analice o que yo trabaje procedimientos existentes. Porque para una persona que va a tener el teléfono, para una persona que ya está en una computadora, no le voy a dar un procedimiento de trabajo. No tiene sentido. ¿Qué haría ahí? Elimino ese factor de probabilidad. Solamente trabajaría con capacitaciones, personas expuestas y exposición al riesgo. Tampoco se está diciendo de que se tiene que manejar con nuestros 4 factores de probabilidad. Se trabaja con los factores de probabilidad que puedan afectar su giro de negocio. Así que bastante consideración con eso, por si acaso. Lamentablemente, como le vuelvo a repetir, como nadie entiende qué es el IPRC,
Como pocas personas realmente saben cómo se construye, lo que hacen es empiezan a copiar formatos. Problemas. Número uno, muchas veces empresas utilizan mucha más información que la que nos pide la norma, cosa que es bueno, pero para esas empresas porque la gestionan. Pero bueno, a veces uno quiere implementar un sistema de gestión en una empresa pequeña y vale, el formato es complicadísimo. Al final ni usted mismo lo entiende y termina llenando cualquier cosa. Segundo, las valoraciones se hacen a la medida de la empresa. No hay una guía para esto. Pero tiene que usar usted el razonamiento lógico. Todo lo que estamos explicando es un razonamiento lógico. Por ejemplo, en capacitaciones, según la tabla me dice, voy a colocar índice 1 cuando el trabajador está entrenado. Y eso es lo que habíamos comentado. Cuando el trabajador está capacitado, el índice de probabilidad es lo más chiquito posible. Y si yo estoy valorando del 1 al 2 al 3, personal capacitado le tengo que dar el menor valor. Personal no capacitado toma el mayor valor y un personal que ha sido capacitado pero que aún le falta reforzar algunos criterios tomará el valor del medio. Es sencillo. 1, 2, 3. 1, lo más favorable, lo que me va a generar menor probabilidad. Y 3, lo más desfavorable, lo que me aumenta la probabilidad. Y 2, un punto intermedio. Ahora, ¿cómo yo sé si el trabajador está capacitado o no? Para eso tengo que tener un registro del trabajador. Tengo que ir a campo a verificar si realmente el trabajador está capacitado. Si el trabajador ha ido a la capacitación y trabaja de forma adecuada, está capacitado. ¿Cuánto le colocaré? 1. Pero si el trabajador no fue a la capacitación, trabaja como quiere, 3. Entonces, ¿qué significa ese 3 que estoy colocando? Si mis índices están en esa proporción de 1, 2, 3, ese 3 que está ahí significa que el trabajador no está entrenado, no conoce el peligro y peor aún, no previene el peligro. Procedimientos existentes. Casi todas las industrias tienen sus procedimientos. Bien, más o menos, pero sí, tratan de tener sus procedimientos. Pero muchas veces el trabajador no le hace caso al procedimiento. Entonces, usted tiene el procedimiento, pero el trabajador no le hace caso. Ahora, puede darse el caso que no tenga procedimiento y obviamente el trabajador no tenga cómo guiarse. Y también puede darse el mejor de los casos, que tenga el procedimiento y que el trabajador cumpla fielmente ese procedimiento. Si usted está valorando del 1 al 3, 1 es que exista el procedimiento y que el trabajador realmente lo use. Es lo mejor que le podría pasar. Entonces la probabilidad se hace más chiquita. Y 3 es cuando el procedimiento no existe. Y el 2, el punto intermedio nuevamente. Si yo coloco 2, en esta tabla, significa que el trabajador tiene procedimientos, pero no los está utilizando. Existen, pero están implementados parcialmente, lo utiliza a medias. Personas expuestas. Personas expuestas, según esta tabla, se maneja por rangos. Y es lógico, porque imagínate que tu empresa tenga 500 trabajadores. No significa que el índice 1 va a ser para un trabajador, índice 2 para 2. No, los tienes que empezar a agrupar. Para empresas de hasta 100 trabajadores se puede empezar a agrupar en 3 índices. Pero ya empresas con un volumen muchísimo mayor de trabajadores, industrias en las cuales haya 400, 500, 1000 trabajadores, ya la agrupación del 1, 2, 3 es muy difícil, porque eso te va a llevar a que los rangos sean muy amplios. Si los rangos son muy amplios, va a ser muy difícil poder agruparlos. Entonces tienes que trabajar ya no con índices 1, 2, 3, sino agrandar tus índices 1, 2, 3, 4, 5, 6, si es posible, y empezar a trabajar por rangos. Eso te va a permitir ser más objetivo cuando valores la probabilidad. Y acá me dice, personas expuestas. Si se expone de 1 a 3 personas, coloco índice 1. Claro, es la menor cantidad de personas, lo menos probable, 1. Pero si se exponen más de 12 personas hacia arriba, ya no te dice hasta cuándo, simplemente te dice hasta arriba. Por eso es que el índice, la cantidad de personas expuestas no podría ser pues 1000, ¿no? Porque sería de 12 a 1000, muy alto el rango. Tendría que trabajar con más rangos. Sin embargo, acá me dice, personas expuestas, si son más de 12, coloco 3.
Si son de 4 a 12, coloco 2. Y si es de 1 a 3, 1. Bueno, en la imagen, de una forma referencial, nos podemos observar que solamente trabaja una sola persona. Entonces, si trabaja una sola persona, estamos en el rango de 1 a 3. Entonces, colocaríamos 1. ¿Qué significa el 1? Solamente tenemos de 1 a 3 personas expuestas. Pero ya sabemos que solo es 1, ¿no? Lo que no quiero es que usted piense que en personas expuestas 1 es una persona. De ninguna forma. Es un rango. Y eso usted lo define también. Exposición al riesgo. ¿Qué me señala esta tabla en exposición al riesgo? Esta tabla en exposición al riesgo me señala: si es que la persona se expone al menos una vez a la semana, o sea, es una exposición frecuente, la probabilidad es alta. Y es lógico, ¿no? Hemos hecho el ejemplo. Si yo cruzo más veces la pista, me expongo más, tengo más probabilidades de daño. Pero si me expongo, cruzo la pista una vez al año, la probabilidad que me ocurra algo es bajita, ¿no? Entonces, si es que la actividad se hace una vez al año, la probabilidad que me pase algo es bajita, bajita, bajita. Y puedo definir también un rango intermedio, ¿no? Si al menos me expongo una vez al mes, el índice de probabilidad lo puedo manejar en un punto intermedio que vendría a ser el 2. Bueno, como esta es una actividad corta y rebobinado y la persona se dedica solamente a hacer esta actividad todos los días, es una actividad que la hago a diario. Entonces estaría en el rango de 3, ¿no? Estaría en el índice de 3, con una exposición al riesgo de al menos una vez a la semana. 3. Bien, entonces acá ya he definido mis valores, ¿no? Si estamos trabajando con proporción 1, 2, 3, ya no necesito la tabla en realidad. Si ya he definido yo que voy a trabajar con esa proporción, 3 es lo más crítico y menos es, perdón, 1 es lo menos crítico. Capacitación es 3, trabajador no capacitado. ¿Eso qué hace? Aumenta la probabilidad de que el trabajador se accidente. Procedimientos existentes 2 es el punto intermedio. El trabajador seguramente tiene procedimientos, pero no los implementa, no les hace caso, a veces quiere trabajar más rápido. Personas expuestas, 1. ¿No? Seguramente hay poquísimas personas expuestas. ¿Dónde voy a ver esa cantidad exacta? Podría guiarme de la tabla, que es de 1 a 3, pero ya el 1 me da un indicador de que es la menor cantidad de personas las que se están exponiendo al peligro. Exposición al riesgo 3, de la frecuencia de exposición. La persona se está exponiendo frecuentemente. Usted define. Según la tabla, lo había definido aquellas personas que se exponen, ¿no?, por lo menos una vez al mes. Aquella persona que se expone al menos una vez al mes, perdón, no, una vez a la semana. Aquella persona que se expone al menos una vez a la semana tiene índice 3. Bueno, como esta persona se expone todos los días, es 3. Este índice de probabilidad que está aquí es la suma de las probabilidades. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar 3 más 2, 5 más 1, 6 más 3, 9. 9 es mi índice de probabilidad. Y no se olvide que el nivel de riesgo es probabilidad por severidad. Entonces me falta ahora a mí determinar cuál va a ser mi severidad. Ahora, la severidad, si es que he trabajado mi probabilidad en la proporción de 1, 2, 3, pues también tendré que trabajar mi severidad en esa proporción. Veamos. Entonces tengo acá severidad y acá tengo una tabla que también está referida a la misma empresa, obviamente. Usted la puede cambiar sin ningún problema. Y en esta empresa, por ejemplo, para términos de severidad se maneja de la siguiente manera. También maneja índices del 1, 2, 3. Y eso sí es importante marcarlo. Si usted trabajó la proporción en probabilidad 1, 2, 3, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, tiene que respetar la misma proporción en la severidad, para que obviamente pues haya coherencia y haya el cruce de proporciones cuando usted haga la multiplicación de la probabilidad por la severidad. Y la severidad se maneja en 3 índices, 1, 2, 3. 1, sin necesidad de ver la tabla, vamos a orientar que es lo menos severo. ¿Y qué es lo menos severo? Que el trabajador ha tenido un accidente leve, un accidente que de repente ni siquiera generó tiempo perdido. De repente el trabajador estaba subiendo las escaleras, se tropezó y se raspó la pierna.
Entonces la severidad fue bajita. Índice 2, ya estamos hablando de que hubo un accidente con pérdida de tiempo, o sea, con descanso médico. De repente el trabajador subió a la escalera, pero ¡pum!, resbala y no solamente fue un raspón, de repente se fracturó la pierna. Y a ese tipo de accidentes se le llama accidentes con incapacidad temporal. El trabajador queda incapacitado, pero por un tiempo. Índice 2. Y lo más grave, obviamente, será cuando el trabajador tenga una incapacidad que ya no sea temporal, sino la incapacidad sea de por vida. Se llama incapacidad permanente. Que puede darse subiendo una escalera, por supuesto. De repente el trabajador sube la escalera y cae mal, pues, de columna y queda parapléjico. Probabilidades bajísimas de que suceda eso, pero se puede dar. Usted no colocó barandas, pues no colocó barandas. Eso es algo tan elemental como colocar una baranda en una escalera, usted no la colocó. Y eso le produjo que el trabajador caiga, no tenga de dónde sujetarse, queda parapléjico. Severidad 3, lo más crítico. Obviamente hablamos de severidad 3 cuando ya se genera lesión con incapacidad permanente, o si lo llevamos a términos de salud, el daño irreversible. El daño irreversible. Mientras que severidad 1 para salud sería, pues, como que una incomodidad, ¿no? Y severidad 2 en términos de salud sería un daño a la salud reversible. Bien, ahora, no olvide que nosotros estamos en el peligro cuchilla. Cuchilla. Y hemos colocado nosotros en daño que se puede generar una amputación. Una amputación es una lesión reversible. ¿Podría ser un accidente incapacitante temporal? Imposible. Por más que pase el tiempo, el dedo no le va a crecer. Entonces, esa no es una lesión con incapacidad temporal. La amputación es una lesión con incapacidad permanente. Y eso me da 3. Cuando yo multiplico el índice de probabilidad por el índice de severidad, voy a determinar lo que nosotros conocemos como riesgo. Bien, entonces vamos a quitar esta tabla que ya la hemos utilizado y tendríamos entonces nosotros ya el riesgo. El riesgo entonces lo hemos determinado como riesgo igual probabilidad por severidad. Ahí está, riesgo igual probabilidad por severidad. Y eso nos ha dado a nosotros un valor de 27. La pregunta ahora es, ¿y qué significa ese 27? ¿Qué significado tiene ese 27? ¿Qué significa este 27? ¿Es crítico? ¿No es crítico? ¿Qué es ese 27? La única forma de poder saber usted qué significa ese 27 es que lo puedas comparar con algo. De repente alguno de ustedes está diciendo, ya, ingeniero, vamos a la tabla. Pero antes de ir a la tabla, primero razone. ¿Qué significa ese 27? ¿Es alto o es bajo? Para que usted sepa que sea alto, lo tiene que comparar con algo. Si usted pretende decir que eso es bajo, lo tiene que comparar con algo. Bien, ahora, ¿con quién lo voy a comparar? ¿Con quién lo comparo? Entonces, tenemos que tener una escala, una escala. Sobre esa escala, usted tiene un valor mínimo y usted va a tener un valor máximo. ¿Dónde está el 27? ¿En el mínimo, en el máximo, en el centro, para la derecha o para la izquierda? Depende de qué. Depende de estos extremos. ¿Cuándo su riesgo es lo más bajo posible? Esto va a salir lo más bajo posible cuando el índice de severidad sea lo más bajo posible. O sea, cuando el índice de severidad sea 1. Cuando la severidad sea 1, me va a salir el menor valor posible.
¿Cuándo me va a salir el menor valor posible también? Cuando la probabilidad sea ¿cuánto? Esta probabilidad no puede ser 1, porque esta probabilidad es la suma de estas 4 índices de probabilidad. Entonces, el menor riesgo es cuando se dé lo más favorable. Y lo más favorable es que todo sea 1. 1, 1, 1, 1. 1 más 1 más 1 más 1, 4. Entonces ya tengo el menor valor. El mínimo valor de riesgo para esta metodología es 4. Y se da cuando la severidad sea 1 y la probabilidad sea 4. ¿Y el máximo valor cuándo se va a dar? Cuando la severidad sea máxima. La severidad sea 3. Y cuando la probabilidad sea cuánto sea también lo máximo, 3, 3, 3 y 3. ¿No? 3, 3, 3 y 3 son 12. 12. Entonces, probabilidad por severidad sería 3 por 12, 36. Ahora sí, tengo el mínimo y tengo el máximo. De 4 y 36, ¿el punto intermedio cuál es? ¿Cuál es el punto central de estos dos? 20, 20 es el centro. Y entre 20 y 36, el centro es 28. Entonces ya sé dónde está el 27 ya. El 27 está casi en la mitad entre el punto central y el máximo. Aquí está el 27. Vamos a colocarlo aquí para que no interfiera. Vamos a colocar otra flecha. Bien, aquí está el 27. Aquí está mi trabajador. ¿Es bueno que esté ahí? De repente sea mejor de que no se encuentre ahí, ¿no? Que se encuentre más a la izquierda. Si está más a la izquierda es mejor. La pregunta es, ¿aceptas que el trabajador labore ahí? ¿O no aceptas que el trabajador labore ahí? Quien tiene que definir si es que acepta, si el trabajador labora o no labora ahí, es usted. ¿Por qué usted? Porque es su organización la que va a aceptar el riesgo o no. La aceptación del riesgo es propio de la organización. Usted podría definir, por ejemplo, que de repente en la mitad sea lo aceptable. Pero aún así es un poco extremo, ¿no? Quizás lo aceptable sea cuando sea un valor más chiquito. Muchísimo, muchísimo más pequeño. ¿Qué le parece a usted poder trabajar entre lo que aceptas y no lo que no aceptas? Usted lo define. Entonces yo puedo considerar que este rango, todo este rango, para mí es inaceptable. No lo acepto. Y que este rango para mí sea aceptable. Entonces, este rango para mí es aceptable y este rango para mí es inaceptable. Sin embargo, mi trabajador está muy inaceptable. No acepto este valor. Pero este valor, miren, no es lo mismo que esté aquí, que esté por acá, ni que esté por acá. Entonces, hay que seccionar mucho más ese rango. Por eso es que usted seguramente ha visto las otras tablas. En las otras tablas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a seccionar ese rango que no es aceptable, lo empiezan a seccionar en algunos rangos más pequeños. Por ejemplo, de ahí sale el famoso rango intolerable. Que el término también usted lo puede cambiar si desea. Que sería el más crítico. Tiene también usted el rango importante. Tiene también usted el rango moderado. Y de repente ya hacia abajo, usted sí lo tolera, o sea, sí lo acepta.
Ahí están los rangos. Intolerable, importante, moderado. Y de repente este lo podemos definir nosotros como un rango tolerable. ¿No? Y si ya el trabajador me queda exactamente en el punto, o sea, me sale el mínimo valor, podríamos llamar como el famoso rango sin importancia, ya, ¿no? Trivial. Entonces, acá definimos nosotros cuáles son más de los rangos. Y no es nada del otro mundo, simplemente he definido, o hemos tratado nosotros de definir, qué es aceptable y qué no es aceptable. Bueno, creo que hemos exagerado un poco acá. Ahí está. Bien, entonces, de todo el rango que hemos tenido nosotros, o que tenemos, que va desde 4 a 36, tenemos que señalar a partir de qué rango aceptamos ese nivel de riesgo. O sea, podemos convivir con ese nivel de riesgo. ¿A partir de qué rango? Tiene que haber un punto de partida. Ese punto de partida usted lo define. Usted define ese punto de partida. Pero como el rango que no va a aceptar es muy amplio, tiene que seccionarlo en otros rangos. Porque no es lo mismo, como le decía, que me salga un trabajador con 36 a que me salga uno con 27 como me ha salido, o a que me salga uno con la mitad que es 20, o uno que me salga con 18. Entonces se tiene que seleccionar sobre ese rango que es inaceptable. Rangos que le permitan tomar mejor decisiones. Entonces, podríamos nosotros indicar que todo este rango que está aquí todo ese rango es el riesgo no aceptable. Y hacia la derecha sería el rango aceptable. Ahí está. No aceptable, aceptable, he definido todo. Para poder tener un esquema más detallado, tendría que darle valores a estos rangos. Estos valores, esos rangos ya recién vienen pues de la tabla, ¿no? Por eso tratamos un poquito de razonar antes de irnos y ser tan mecánicos con la tabla. Y ahí está, la famosa tabla para poder interpretar los rangos. Ahora, esa tabla también la construye usted. También la construye usted. Entonces, usted tiene aquí el riesgo, probabilidad por severidad. La probabilidad nos había salido 9. La severidad nos había salido 3. Entonces, acá vamos a determinar el nivel de riesgo. Nivel de riesgo. ¿En qué nivel de riesgo estoy en 27? Ah, oye, mira, estoy acá. Estoy en el rango más alto. Entonces estoy por acá, estoy más acá. Estoy en el rango más alto, hay que tener cuidado. Estoy en el rango más alto. Estoy en el rango de 25 a 36. ¿Y eso cómo traduce? Eso traduce a intolerable. Crítico. Crítico. ¿Lo aceptas? ¿Riesgo aceptado o no? ¿Se acepta el riesgo o no se acepta el riesgo? Obviamente no vamos a aceptar ese riesgo, ¿verdad? Preguntas. ¿Riesgo aceptado? No es aceptable.
no aceptable. Entonces, esta tabla de la interpretación del nivel de riesgo en realidad se deduce cuando usted esquematiza sus rangos. Una vez que usted esquematiza sus rangos, construye la tabla. Y una vez que tiene la tabla construida, obviamente, pues es parte de su proceso de gestión, ¿no? Bien. Ahora, según esta tabla, en riesgo intolerable, ¿qué señala? Usted define qué acciones va a tomar. Se supone que usted ha definido qué es aceptable, qué no es aceptable, y usted define qué interpretación le va a dar a cada rango. Para este caso, ya se ha definido la interpretación para cada rango. Por ejemplo, para el rango intolerable, que es el rango en el cual nos ubicamos, la interpretación es: no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que no se reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, debe prohibirse el trabajo. O sea, es tan crítica la actividad que sí o sí tienes que reducirlo. Entonces, hay que reducir ese riesgo. ¿Cómo reducimos ese riesgo? Implementando controles. Entonces, vamos a implementar controles. Entonces, vamos a implementar los controles. ¿Qué controles vamos a implementar? Por ahí que ya habíamos leído también en la primera parte, ¿no? Había una prioridad de controles. Y esa prioridad de controles era la famosa jerarquía de controles. Y la jerarquía de controles era: eliminas la fuente de peligro. Si no la puedes eliminar, la sustituyes. Si no la puedes sustituir, aplicas un control de ingeniería. Si no puedes aplicar un control de ingeniería, aplicas un control administrativo. Si no puedes aplicar un control administrativo, en última instancia, utilizas un equipo de protección personal. ¿Puedo eliminar la cuchilla? Difícil, ¿no? Muy, muy difícil que pueda eliminar la cuchilla. Muy, muy difícil que podamos realmente eliminar la cuchilla. ¿Puedo sustituir la cuchilla? También bastante difícil. ¿Aplicar algún control de ingeniería? Sí podría. Por ejemplo, hay un control de ingeniería que se trabaja a nivel de rayos infrarrojos. Y es una tecnología bastante, bastante interesante. Se colocan dos paneles laterales, izquierda y derecha, y cada vez que el trabajador quiera introducir la mano, no se olvide que ese era el evento peligroso, cada vez que el trabajador quiera introducir la mano, el rayo infrarrojo detecta la interferencia y automáticamente para la máquina. ¿Algún control administrativo? Sí, puedo colocar señalización, etcétera. ¿Algún EPP? También. Pero no olvide también usted trabajar con estos factores, ¿no? Acá me dice: el trabajador no está capacitado. ¿Qué tengo que hacer? Capacitarlo. La capacitación es un control administrativo. Entonces hay que capacitar al trabajador. Pero no podemos simplemente capacitación, ¿no? ¿Capacitación en qué? Capacitación en esos riesgos mecánicos, ¿no? O sea, ya tengo el tema específico, no me tengo que inventar el tema, que es otro de los puntos que a veces hacen, ¿no? Empiezan a inventar los temas. Oye, ¿en qué capacito? Pucha, no sé, a ver, voy a hacer en esto. No, ya está, eso está definido, ¿no? ¿Qué más? La exposición al riesgo es muy difícil que la puedas bajar, ¿no? Es muy difícil que puedas bajar la exposición al riesgo. Tendrías que rotar al trabajador, y eso en una labor seccionada por tareas, actividades en el proceso es muy complicado, por no decir imposible de poder hacer. Procedimientos existentes, está en dos, hay que bajarlo más. ¿Pero qué significa dos? Ah, que el procedimiento ya está. ¿Qué tengo que hacer entonces? Hacerle seguimiento al que el trabajador lo cumpla. O de repente no lo quiere cumplir porque no lo entiende. ¿Qué tengo que hacer? Sensibilizar. Hay que sensibilizar al trabajador. ¿Hay alguna razón por la cual el trabajador no está utilizando el procedimiento que tiene? Entonces, a través de la sensibilización podemos ayudar a que el trabajador realmente, ¿no?, pueda utilizarlo.
Y después hay que hacer inspecciones, pero no inspecciones quizás desarrolladas a la máquina, sino algún tipo de inspecciones orientadas a poder identificar comportamientos seguros o no. ¿Puedo añadir algo más? Por supuesto, puedes aplicar seguridad basada en el comportamiento. ¿Por qué seguridad basada en el comportamiento? Tienes un problema, capacitación y procedimientos, pero no procedimientos desde el punto de vista del documento, sino del trabajador. Si tú reduces esos índices, vas a poder reducir el nivel de riesgo. Genero, ¿y acá qué ha dejado? Acá he dejado una columna donde usted puede colocar también, si es que lo crea conveniente, el requisito legal. El requisito legal es importante mapearlo en el IPRC también. No está especificado, no lo hemos leído dentro del marco normativo, pero sí es bueno saber cuál es el requisito legal. ¿Y por qué el requisito legal? Porque el requisito legal muchas veces es el estándar. Y ese estándar, que viene a ser el requisito legal, muchas veces termina ayudándonos a introducir ¿qué cosa? Los controles. ¿Cómo voy a aplicar los controles? Los controles los tengo que aplicar en base a los estándares. Entonces hay una relación directa, o puede haber una relación directa, entre el requisito legal y los controles. Entonces acá lo vamos a marcar. ¿Qué requisito legal hay para la cuchilla? Si lo buscas así como cuchilla, es muy difícil que lo puedas encontrar, pero tiene todo su marco referencial, por ejemplo, en el decreto supremo 42F. Este decreto supremo 42F tiene lineamientos para trabajos con riesgos mecánicos. Es el famoso reglamento de seguridad en la industria. Es bastante antiguo, pero es el vigente. No tenemos otro. Entonces, podemos citar a este reglamento de seguridad industrial. Vamos a colocarle aquí. Reglamento de seguridad industrial. Ahí está, reglamento de seguridad industrial. Ya, si usted quiere ser mucho más específico, lo que podría hacer es colocar qué artículo es el que se está violando. Qué artículo es el que se está violando, o cuál es el que realmente, pues, usted va a tomar como estándar. Y ese es, en resumen, jóvenes, la matriz de IPRC. Si es que usted está haciendo matrices en estos momentos, trate siempre de encontrar el razonamiento lógico a la matriz. No es nada complicado. Hemos empezado nosotros. Proceso, lo macro, entrada, salida, transformación. En el proceso está compuesto por un conjunto de actividades. Las actividades lo definen las tareas y las tareas quedan definidas por el puesto de trabajo. Por puesto de trabajo identificamos los peligros. Y en esta parte estamos describiendo el riesgo, pero lo describimos en base a su misma definición, que es la probabilidad de que el evento peligroso, esa situación, ese es el evento peligroso, esa situación peligrosa que se pueda dar, le pueda generar al trabajador un daño. Por eso es que acá describimos al riesgo. Y luego podemos empezar a introducir mucha más información en la matriz IPRC, información como si es que la actividad es rutinaria, no rutinaria, si es que va a adoptar un enfoque de género o no va a adoptar un enfoque de género, si es que está asociada a un puesto en el cual va a introducirse personas con discapacidad, puede colocarle acá si es que se va a introducir personas en estado de gestación, puede colocarle acá si es que la labor es una labor propia o la labor de un tercero. Algunos inclusive especifican si es un peligro que trae consecuencias a la seguridad física de la persona o si es que es un peligro asociado a la salud. Y usted puede ir completando mucho más la matriz. Luego ya pasa a la evaluación de riesgos. Tiene que definir la metodología. La metodología la definimos con la resolución ministerial 050-2013-TR. Identifica el requisito legal. Es importante que lo identifique porque muchas veces el requisito legal nos va a dar el mismo estándar y ese estándar es al final su propio control.
Y puede añadir más información, pero por ahí que la moraleja es añade información si es que usted realmente va a procesar la información. Si usted no va a procesar la información, mejor ni la añada, ¿no? Es mejor que no la añada. Pero lo que sí tiene que añadir por lo menos es la información requerida por el marco legal. Ya hemos visto que el artículo 77 nos especifica muy bien qué información es la que debemos introducir nosotros. Bien, todavía no hemos terminado. Cuando usted ya define la metodología de trabajo, cuando usted ya queda definida la metodología, lo que hemos hecho es, si bien es cierto, hemos tratado de poder explicar cómo se llena la matriz, lo que hemos definido o lo que hemos intentado hacer es precisamente definir este método para poder hacer la matriz. Ese método para poder hacer la matriz, ese paso a paso que hemos seguido, lo voy a introducir en un documento que tiene por nombre Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Es un procedimiento de gestión. ¿Cómo la organización va a hacer paso a paso para poder llenar correctamente la matriz? ¿Quiénes son los que van a participar? Oye, ¿y quién es la persona que tiene que identificar el peligro? ¿Quién es esa persona que va a ser la encargada de identificar el peligro? Ah, por ahí el marco legal nos decía que el trabajador. Pero también podemos introducir a quién, a su jefe inmediato. ¿Y quién tiene que acompañar en ese proceso de identificación? Los representantes de los trabajadores, o sea, el Comité de Seguridad y Salud. Y a todas esas personas que están involucradas ahí, tienen que colocarse en ese procedimiento de gestión. Nunca se le vaya a ocurrir a usted hacer un procedimiento de gestión que solamente usted lo entienda. Procedimiento de gestión tiene que ser un procedimiento que toda la organización lo entienda. Si usted hace en algún momento un procedimiento de gestión y usted lo hizo para usted mismo y lo único que hace es mandar correos a los demás y decir este es el procedimiento, no está haciendo gestión. Lo único que está haciendo es un Word, un papel, pero no va a tener mayor impacto. Una vez que usted define el procedimiento de gestión, lo que tiene que hacer es presentárselo a su gerencia. Presente la gerencia, va a presentar usted a gerencia y no solamente va a presentar el procedimiento de gestión, usted le tiene que presentar a la alta gerencia cuál es su plan de trabajo. El plan de trabajo es, bueno, lo primero es reunirme con la gerencia. ¿Y qué quiero con la gerencia? Explicarle para qué sirve el IPRC. Y ahí el gerente me va a decir, ¿y por qué lo tengo que hacer? Y si no quiero hacerlo, ¿qué pasa? ¿Cuánto es la multa? Mejor no hay que hacerlo, quita mucho tiempo. Entonces, ahí usted le explica, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer el IPRC por esa razón legal, por eso, por eso, por eso, por esto. Y si no lo hacemos, la sanción legal puede ser administrativa, puede ser penal, si un trabajador llega a morir, económica, asciende, no sé, 120 mil soles, etc. Entonces, la primera actividad seguramente va a ser con la alta dirección. La segunda actividad, oye, si vas a necesitar el acompañamiento de recursos humanos, genial, ¿no? Recursos humanos tiene mapeo de todos los puestos de trabajo. También vas a tener que apoyarte de ellos, ya sea para recibir información o ya sea para que te acompañen en el proceso. ¿Quién más va a estar involucrado? El Comité de Seguridad y Salud, la ley te lo demarca. Porque ellos son los que van a acompañar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Siguiente. Los trabajadores. Tú no tienes potestad sobre los trabajadores. Tú no puedes ir de frente y decirle, ¿sabes qué, Juan? Mira, te voy a capacitar y el peligro es esto, esto, esto. No, tú tienes que ir con su jefe inmediato. Entonces tienes que hacer una inducción con los trabajadores y con los jefes inmediatos. Y eso ya depende de cómo tú lo organices. Hay empresas en las cuales se les capacita a los dos a la vez. Hay empresas en las cuales se capacita primero al jefe y ese jefe capacita a su trabajador. Eso ya depende de cómo se esté manejando el nivel de organización en tu empresa. Lo que sí tienes que hacer cuando hagas la capacitación es sí tener una reunión con tus jefes de planta.
¿Por qué con tus jefes de planta? Porque ellos son los que van a estar involucrados en el procedimiento. Y como tú no eres el jefe de los trabajadores, sino son ellos, con ellos tienes que trabajar de forma coordinada. Tienes que trabajar con ellos de forma coordinada para poder definir de forma conjunta realmente cuál va a ser ese procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, ese procedimiento que usted define, se lo tiene que explicar, se lo tiene que exponer a ellos. Por ejemplo, esta es una presentación, no de capacitación a todos los trabajadores, es una capacitación exclusiva y necesaria solamente para que los jefes sepan cuál es su papel dentro de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Porque si usted no le explica el papel que cumple cada una de esas personas, tiene un problema. Lo que te van a decir, ¿yo por qué tengo que hacerlo? Si tú eres el de seguridad, tú eres el encargado, a mí no me digas nada. Usted tiene que definir ese procedimiento con ellos. Hacerlos parte del procedimiento. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Están comprendiendo cuál es su función, la importancia de que ustedes puedan participar? Obviamente, se supone que para poder hacer esa inducción del procedimiento, usted ya tuvo la aprobación de la gerencia general para poder establecer el IPRC y empezar a desarrollar su procedimiento de gestión, que es lo primero. Usted definió la metodología, hizo su procedimiento de gestión, se reunió con la gerencia y ahora sí, con la aprobación de la gerencia y el respaldo de la gerencia, me voy con los jefes inmediatos para que ellos puedan ver el procedimiento. Les explico, el procedimiento es este, el paso número uno es identificar el peligro, lo tiene que hacer el jefe de área, también va a participar el comité de seguridad y salud, van a evaluar el riesgo se trabaja con índice de probabilidad, severidad, y eso que nosotros hemos llenado se lo explica a ellos de forma sencilla. Entiéndase que el especialista es usted, no son ellos, tiene que hablarles en un lenguaje bastante, bastante sencillo. Les explica qué es la severidad, la interpretación de los niveles de riesgo, cuándo es aceptable, cuándo no es aceptable, cómo se establecen los controles, eliminar, sustituir, ingeniería, administrativo, EPPs, cómo se va a llevar a cabo ya la realización. Bueno, ya si usted quiere trabajar con los riesgos residuales, también podrá trabajar con los riesgos residuales. Y al final, todos apuntamos a que esta matriz se pueda llenar de la mejor manera. Entonces, este es un procedimiento que obviamente pues, está orientado pero a nivel organizativo. Está orientado netamente a nivel organizativo. ¿Te puede hacer su matriz IPRC más interesante? Sí, si desea, la puede hacer muchísimo más interesante. Muchos lo que hacen, por ejemplo, es anexan esta matriz IPRC y como esa matriz tiene lo que le puede hacer daño al trabajador, en esta matriz anexan también el plan de respuesta ante emergencias. ¿Te acuerdas que había una amputación ahí? ¿Se acuerdan? Vieron una amputación. Hay una amputación, es cierto. ¿Y esa amputación qué te genera? Esa amputación obviamente te va a generar todo un plan de respuesta. Y esa amputación nos va a generar todo un plan de respuesta ante emergencias. Las emergencias no se inventan, las emergencias salen precisamente de la matriz hiper. Las emergencias salen precisamente de la matriz hiper. Esos planes de respuesta de emergencia se diseñan en base a esa matriz hiper. Entonces, a ese peligro que es la cuchilla y que me puede generar una amputación y el nivel de riesgo es alto, tengo que tener un plan de respuesta ante emergencia ante esos. ¿Quiere hacer su matriz más interesante? Bueno, puede inclusive colocar pictogramas, ¿no? Entonces, un pictograma, por ejemplo, de corte. ¿Y para qué le puedo añadir pictogramas? Usted le puede añadir pictogramas porque si usted está trabajando la identificación de peligros y evaluación de riesgos, usted introduce esto en el Excel, lo anexa a su AutoCAD al plano de la empresa y automáticamente se le va a generar a usted un documento que va de la mano con el IPRC, que es el famoso mapa de riesgos. El mapa de riesgos sirve para poder orientar a cualquier persona que se va a introducir en la planta o en una determinada área.
para que sepan cuáles son los riesgos a los cuales van a estar expuestos. ¿Pero de dónde sale eso? Eso sale de tu hiper. Los riesgos están anexados a los peligros identificados. Ahora, si usted quiere sistematizar todo, como le vuelvo a repetir, introduce eso en su Excel y automáticamente, anexado al AutoCAD, le va a salir de forma inmediata su mapa de riesgos. Y este mapa de riesgos es uno de los requerimientos. No sé si usted recuerda, pero había un artículo por ahí que nos hablaba a nosotros sobre el mapa de riesgos. Ah, es el artículo 19. El artículo 19 señalaba la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud, la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. Bien, bueno, esa es en todo caso la sesión un poquito extensa, pero bueno, es porque han habido momentos en los cuales me he pasado digitando. Espero de que sea de provecho para ustedes, que puedan rendir una buena evaluación. Y bueno, de mi parte sería todo por esta sesión.